existe en Colombia un antecedente de una escultura que sugiera, que necesite, que produzca música? Yo sé que en instalaciones y todo eso lo hay. Pues la instalación se vale de muchos medios, ¿no? Pero no... ¿Es una propuesta escultórica? No, no. Y yo nunca sé si esto es una propuesta escultórica como tal. Realmente no me lo he planteado. Si es una instalación, yo realmente no sé dónde ubicarla. Pero sé y entendí y percibí que en el momento que existía ese trípode y esa suma de trípodes que generaba ese bosque, de esa geometría tan limpia para ser recorrida, requería algo más. Y en alguna etapa de mi vida fui músico y entonces mi conexión es directa con ese planteamiento. ¿Y de alguna manera se pudiera decir que el bosque reemplazado también fue un instrumento musical? Eso se buscó y se hizo y de ahí salió el sonido, lo volvimos instrumento musical, pero no lo... Pues, ahora que lo dice, lo veo, pero no fue como el fundamento. El fundamento era hacer una serie de sonidos muy sintéticos y lo más cercano que teníamos era el mismo material, pero no fue algo así. Sí, eso surgió en una discusión, no fue algo pensado desde el comienzo. No hay nada más importante que un árbol. Todas las mitologías, la poesía y las religiones lo tienen como el símbolo de la vida, del cosmos, de la naturaleza y su constante resurrección. Hasta el inconsecuente catolicismo lo ha sembrado en el centro de su paraíso. Por todo esto me impresionó tanto la idea de Alberto Riaño de crear un bosque para hacerlo descender de los cerros a la ciudad, como un grupo de monjes. 20, 30, 40 árboles enormes avanzando como fantasmas para poblar los que seguramente fueron sus dominios, esbeltos ancianos que vuelven a la ciudad con una llama en las manos. Así veo el bosque abstracto que Riaño ha sembrado en la zona devastada de la ciudad, en ese purgatorio que hoy es lo que fuera el origen de Bogotá, erguido como frágiles pirámides transparentes, como rayos de luz, serena y mágica arquitectura con la que la mañana del 16 de marzo amanecieron los habitantes del barrio de ruinas del Cartucho, para verlo desaparecer con el atardecer, porque Riaño se lo llevará a otra parte, como un bosque que aparece y desaparece, que camina, como caminan los bosques de verdad, siguiendo el vuelo de los pájaros que lo siembran. Misma del bosque no es lo que me interesa, sino señalar el lugar en donde está implantado el bosque. Entonces debe en algún momento, o ha sido como mi intención, desaparecer esa intención del bosque, como la intención objetual del bosque, como parte de todo un entorno. Baja de los cerros, está en el Cartucho, pero entonces empieza a señalar el sitio del Cartucho. Empieza a integrar con el Cartucho y no es el bosque solo y el Cartucho no existe, es el Cartucho con el bosque y el bosque que empieza a ser casi que el elemento que señala. Es también una serie de flechas, una serie de elementos ahí que están generando un tejido y un cobijo al lugar y están retroalimentándose con el lugar, no son ellas solas, ¿no? Riaño confía en la esperanza que emana de los bosques, en su secreta alegría, en su umbrosa fertilidad, en su denso misterio que aviva la imaginación y exalta con sus dones el deseo de vivir, un gozo tranquilo y alado que nuestra sensibilidad dormida ha dejado de escuchar, renunciando a su fuerza bienhechora. Virtudes todas que Riaño cosecha en su bosque,
que es una escultura, bella e imposible como una llama nevada, como el alma de los árboles, que perturba con el rumor de su lumbre el ánima de quien lo cruza y se expone al rocío de su geometría, que milagrosamente deshace al miedo. Yo creo que cualquier escultor, no, es decir, una de las grandes seducciones es trabajar con el viento como el gran escultor, ¿no? El viento que talla todas las grandes geografías, uno siempre está pensando en el viento, como está pensando en el tiempo, ¿no? Son como dos factores escultóricos muy importantes. El viento, puede entenderlo de alguna manera, labra las cosas. El tiempo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo se demora el viento en labrar las cosas? Son millones de años para que ese paisaje de Arizona que encontramos lo haya hecho, y se haya hecho con el viento. Como toda obra abstracta, estos árboles son pura esencia, pensamiento, idea traslúcida que fecunda todo a su alrededor. Árboles del tiempo, blancos como puntas de estrellas, sin hojas, ni pájaros, ni rojas estaciones, que se levantan livianos como lámparas, alumbrando nuestra lastimada confianza en la vida. Esquirlas florecidas de una radiante constelación, presentida por lo mejor de nosotros. El arte contemporáneo está ligado a Occidente.
De pronto esa necesidad de estos tres grandes nuestros, de volcarnos a los nuestros, que se dieron cuenta que en los nuestros estaba ese origen y que había una necesidad de raíces que no teníamos, porque todo lo nuestro era traído, pues provincianos, andinos, nos tocaba ir a mirar hacia afuera. Y es cuando los franceses se vuelven más provincianos que uno, porque uno sí estaba enterado, pero ellos se encierran en ellos mismos. Pero entonces, cuando teníamos ya toda la cultura aprendida desde Occidente, y empezando a estos escultores contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX, nuestros, a mirar hacia toda esa contemporaneidad, se dan cuenta que lo tenemos acá. Entonces, vámonos a las raíces. Ya Negret llegó hasta Perú y hace parte de toda esa familia indígena peruana de alta alcurnia, pero una necesidad fundamental, además de encontrarse con que eso no era casual, que lo que estaban haciendo incluso era genético. Juan Villoro, recordando a Rulfo, dice que solo en los recuerdos de las mujeres sopla un viento oloroso a limones. En este paraje yermo, agotado de ese país sin árboles que es la tierra de Rulfo, basta el brote de una hoja o la mención del agua para lograr un efecto estremecedor. Aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían estas hojas? El bosque de Riaño, como toda idea abstracta que se yergue con semejante pureza, es una idea mística, pero no solo porque le señale al peregrino el origen de su anhelo, sino porque hace nacer la emoción o la sospecha de una fuerza eterna aquí en lo de siempre. Aunque no es lícito extraer conclusiones concretas de una obra abstracta, debo acercarle unas palabras de Armonía Somers, dichas contra estos tiempos. La muerte ha de ser que no haya más árboles, ni obras como las de Alberto Riaño. Thank you.
ahí que sí tiene el urbano, sí tiene una gran presencia y una gran, no sé si el término sea responsabilidad, pero sí debe generar un diálogo. Sí, realmente uno se plantea el urbano, debe realmente enriquecerlo. Las ideas puntuales, los ejemplos puntuales que tenemos de escultura, en mi concepto, pues urbana acá en Bogotá, en mi concepto muy pocas pasan la prueba. Porque lo muy puntual, si no es realmente, si no tiene una claridad que está relacionada con ese espacio, puede simplemente parecer un capricho y quedar como un elemento objetual ahí puesto, como se puede, pudiera poner en cualquier lugar, se puede poner acá o allá. Y no se estremece la ciudad ni se le hace eco.
Thank you.